Muy buenas tardes a todos los miembros de la comunidad educativa presentes en el evento de lanzamiento de la nueva plataforma SASES. Soy William Rey Salgado, subdirector de calidad académica de Uniminuto, y es un gusto poder compartir la experiencia que ha tenido nuestra institución con esta plataforma. Lo primero que quiero resaltar son las bondades que tiene el SASES para generar mecanismos de comunicación entre los pares, las salas de CONASES, las instituciones y el ministerio, en los procesos de obtención, modificación y renovación de registros calificados. Es una plataforma relativamente fácil de usar y que facilita estos procesos. Como toda plataforma, pues hay oportunidades de mejora y queremos resaltar algunas de ellas. La principal es la que tiene que ver con los tiempos asociados tanto a los procesos de prerradicado como de erradicado, en los cuales en promedio para nuestra institución en los últimos 3 años ha sido el doble de lo estipulado en la ley 1188 y en el decreto 1330, y será un aspecto en el cual deberíamos trabajar en esta nueva plataforma. Si acaso vemos que en la fase de prerradicado el único tiempo que se está cumpliendo es el relacionado con los desistimientos, el cual sí se está teniendo muy presente por parte del ministerio, entonces será un aspecto a trabajar en la nueva plataforma. Otro elemento que consideramos importante trabajar es la sincronización entre la plataforma SASES y SNIES para la generación del código SNIES. Cuando se reciben los registros y a pesar de que la institución desista de cualquier requerimiento, este código se puede demorar en algunos casos hasta 2 meses, lo cual afecta a todos los procesos de socialización de los nuevos registros a las comunidades. Y es un aspecto que también se debe mejorar. Otro aspecto importante a analizar es el tamaño de los archivos, el cual se estima pequeño. Y más si se tienen en cuenta las nuevas visitas mediadas por tecnologías de la información y la comunicación, donde se cargan videos que son relativamente grandes. Y por ello, estimamos se pueda mejorar el tamaño que tienen estos archivos en la plataforma. Hay otro aspecto importante y en relación al prerradicado, y es cómo la plataforma pudiera tener las diferentes pestañas asociadas a las fases del proceso. Actualmente se cuenta con una pestaña única en la cual se carga la información y toda la comunicación con la institución se hace a través de los documentos adjuntos, lo cual estimamos no es conveniente. Entonces habrá que hacer algunas mejoras en esta plataforma para facilitar esos procesos de comunicación en las diferentes fases de la etapa de prerradicado. Son aspectos a mejorar que esperamos se tengan en cuenta y bueno, queremos felicitar al Ministerio por esta nueva iniciativa que es bienvenida por toda la comunidad de instituciones de educación superior del país. Entonces, mucho ánimo y buena suerte con este nuevo lanzamiento. Una feliz tarde a todos.